Unidos comenzamos la jornada comentándoles que los restos arqueológicos de la cultura huanca fueron descubiertos durante una excavación para la obra de alcantarillado en la avenida Los Héroes, en Chilca. Los trabajos fueron suspendidos por el Ministerio de Cultura. ¿Quién se imaginaría de que una obra de alcantarillado se podría encontrar un resto arqueológico? El hallazgo fue algo más que una sorpresa. En el anexo de Azapampa, en los trabajos de lo que en un futuro sería el alcantarillado de la avenida Héroes, un hombre sexagenario descubrió una tumba que al parecer construyeron los antiguos peruanos de la cultura huanca. Panamericana Televisión llegó hasta la avenida Los Héroes del anexo de Azapampa en Chilca. Allí la población trabajaba para la futura obra de alcantarillado. Nadie pensó que a 3 metros bajo tierra se podría encontrar los restos arqueológicos y unas tumbas subterráneas. El descubridor fue este trabajador que dijo llamarse Donato Paucar Chamorro, de 65 años. Sacando la tierra, ahí llegué a esas piedras y lo dejé ahí nomás. ¿Por qué dice que es un resto arqueológico? Tiene esa forma, parece una tumba. Sí. Bueno, había el hueco, salió una piedra de las esquinas de esos grandes. Uh-huh. Y había un hueco, así le dejaba, más no sé. Curiosos por el hallazgo, bajamos hasta la zona de la tumba, encontrando 2 nichos. Allí habían restos óseos y una construcción hecha de piedra y barro, además que al fondo había un agujero que al parecer habría continuidad de estas tumbas, como si habrían más construcciones, pero que están bajo tierra. Le mostramos a continuación lo que nuestras cámaras descubrieron. Al parecer, restos arqueológicos. Se ve que hay piedras fraccionadas, como si alguien lo hubiera trabajado. Parece una especie de tumba. A los pocos minutos llegó el personal del Ministerio de Cultura, que constató que en el lugar se había restos arqueológicos, incluso mostrándonos frente a nuestras cámaras de que habían restos óseos, al parecer humanos, que los iban sacando poco a poco, pero con una cierta desazón, mencionando que en dichas tumbas alguien habría profanado las tumbas, porque el Ministerio de Cultura habría sido informado de que en estos lugares habían restos y cerámicas. Como vemos, hay representantes que en estos momentos están tomando fotografías y viendo qué se puede encontrar en estos lugares, aunque refieren que también el Ministerio de Cultura fue informado de que habrían encontrado vasijas y otros restos. Por su parte, la directora del Ministerio de Cultura de Junín, María Diandera Bizurraga, confirmó que estas tumbas pertenecen a nuestros antiguos peruanos de la cultura huanca, refiriendo que la zona es un lugar arqueológico, suspendiendo todo tipo de trabajos para evitar dañar los restos que se acaban de descubrir. Hay que ampliarlo por lo menos unos 2 metros para poder recuperar el dato arqueológico y que posteriormente nos sirva a nosotros los arqueólogos. Además, el Ministerio de Cultura sancionaría a la Municipalidad de Chilca porque al parecer dicha comuna habría tenido conocimiento de que en estos lugares se tienen restos de la cultura huanca enterrados. Incluso se les habría informado por segunda vez que si realizaban trabajos tendrían que pedir permiso a la entidad cultural. Hay muy pocas evidencias científicas que se hayan encontrado en esta parte sur de Huancayo, ¿no? Entonces, amerita que se paralice, amerita que haya un arqueólogo competente que esté a cargo de esto, porque si se ha encontrado 2 restos, es posible que realmente encontremos más. Entre tanto, las obras de alcantarillado quedarían suspendidas por orden del Ministerio de Cultura hasta que la comuna chilquense regularice sus documentos, dejando a la calle y sin trabajo a los 80 trabajadores que mostraron su malestar frente a nuestras cámaras por la suspensión laboral. No están de acuerdo de que la obra se paralice.